¿Qué es una picha morada en Perú? Vale, te cuento, la picha morada es elaborada por una mazorca de color morado. Se cuece con canela, clavo de olor, con algunos le ponen manzana, otros le ponen corteza de piña, de la cáscara de la piña. Y luego se pone a cocer y sale como especie de una esencia muy, pero muy morada. Luego se prepara con... Se lo va a preparar ahora. Está preparada, vale. Bueno, la preparación es muy fácil. Es la esencia de la chicha morada más un poquito de agua fresca. Y esa es la esencia. Esta es la esencia. Vale. Luego se prepara con un poquito de agua, hielo, mucho limón y azúcar. Te va a encantar. Refresca y lo toma mucho en todo el Perú. Este refresco más usado en Perú para pasar un verano muy caluroso. Gracias, Ana. Es que no se escucha. ¡Viva Perú! Ya no tiene remedio, mi vida negará.
¿Algún hombre mentiroso? Eres mentiroso. Tíralo, bótalo, échalo, como quiera decir. Los hombres mentirosos. Por ahí hay dos que levantan las manos. Y eso que puedo.
algo así como para mover la cinturita o una... Planito, esa tú te la sabes. Qué manera, hey, como él consigue de mí lo que quiera. Que de partida desde la primera hacemos lo que no hace cualquiera. Y no sabe también que de que es un anillo. Un coqueta y solo para ti porque quiero comer ti que todo lo vea. Ja. Solo para ti porque contigo tengo lo que otro desea. Oye. Thank you.
Bueno, vamos a seguir festejando este día, este sábado, y lo vamos a hacer ahora con la caseta de Cuba, y la representante es Mónica Habana, que va a traer música tradicional de Cuba. Así que fuerte el aplauso para la gran Mónica.